Buenas tardes, gracias Carmen por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de aprendiendo a exportar paso a paso. Es uno de los primeros temas que estamos tocando al iniciando el año. ¿Por qué? Porque vamos a dar una pincelada de todo lo que es de forma puntual, clara y precisa un proceso de exportación. ¿Correcto? Mis datos están en la presentación. Cualquier consulta referente a exportaciones van a poder hacer luego a través del sae@properu.gov.pe. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, a lo largo de la presentación, vamos a tocar el proceso de exportación en 7 pasos. Primero, formalización de la empresa. Segundo, por el estudio de mercado. Tercero, perfil del producto. Cuarto, por la promoción del producto. Cinco, con el contacto comercial, los trámites de aduana y, por último, el embarque al exterior. Pero no necesariamente son los pasos que a veces uno tendría que realizar, ¿no? Porque conocemos varios casos de éxito de empresas que han logrado exportar y a veces quizás no tienen una carrera formada o quizás ya tienen un contacto por algún colega, algún amigo y quizás no tienen el estudio de mercado realizado. Y a partir del contacto recién tienen que realizar el estudio de mercado. Entonces, como ven, no necesariamente esa es la estructura que se tendría que seguir, siendo más recomendable para poder lograr una exportación exitosa, pero vamos a ir viendo cómo se va desarrollando este tema. Iniciando desde todo, ¿no? ¿Qué es exportación? ¿Qué es exportar? Nosotros siempre hay que basarnos bajo la Ley General de Aduanas, que lo vamos a poder encontrar en SUNAT. Pero ¿qué es exportación? Indica que es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior. Una exportación definitiva no está afecta a ningún tributo. ¿Esto qué quiere decir en simples palabras? Para la exportación siempre van a haber 3 componentes: el exportador, el producto y el importador. ¿Eso qué quiere decir? Es la salida de la mercancía hacia el exterior, ¿correcto? Es el viaje de la mercancía sola, donde van a interferir documentos que van a sustentar esta exportación. Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué pasa si yo traslado mercancía como parte de mi equipaje? A veces dicen, no, yo voy a trasladar, por ejemplo, polos dentro de mi equipaje me estoy viajando hacia Alemania. ¿Eso sería una exportación? Definitivamente no, porque no hay documentos que sustenten esta exportación. Y como les había mencionado, es la salida de la mercancía sola. Entonces, en una exportación siempre van a intervenir documentos. Yo, al trasladar como parte de mi equipaje, está bajo un reglamento, que es el reglamento de salida de equipaje y menaje para uso personal. Por lo tanto, no es una exportación. El cual también indica que la exportación definitiva está afecta a ningún tributo. ¿Esto qué quiere decir? Toda exportación está libre de impuestos y tributos. Por tal, una de las documentaciones que va a ser clara esta información es que nosotros, al momento de exportar, vamos a emitir una factura comercial. Y al momento de emitir este documento, nosotros no vamos a colocar el 18% usualmente que se colocan para las ventas nacionales. Vamos a emitir una factura comercial exenta al IGB, sin este 18%. Solo vamos a colocar el valor de venta al cual estamos ofreciendo el producto en el exterior. Pero entonces, yo ya sé qué es exportación y como habíamos hablado, el primer paso es la formalización de la empresa. La formalización de la empresa tiene que ser como persona natural con negocio o persona jurídica. ¿Por qué? Porque de esa manera van a emitir lo que es un comprobante de pago. Este comprobante de pago puede ser una boleta o una factura comercial. ¿Correcto? Ahora, adicional de ello, es importante también colocar en la actividad comercial que figure como exportador o importador. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, porque hay empresas,
por ejemplo, que ya están constituidas y realizan exportaciones y no tienen este dominio. Pero ¿por qué sí sería recomendable? Es recomendable porque si ustedes van a hacer alguna negociación con una empresa que se encuentre en el exterior y ustedes le van a dar el número de RUC, ellos lo primero que van a hacer es buscar el número de RUC aquí en una página peruana, ¿no? Y si es posible, institucional. ¿Cuál es la página? SUNAT. Van a ingresar su número de RUC. Y si ven que es una empresa que no tiene esta actividad comercial, entonces da mucho menos credibilidad, quizás, que pueda ser una empresa con experiencia en tema de exportaciones e importaciones, ¿no? Entonces, sí es recomendable porque es la carta, su ficha RUC es la carta que ustedes van a mostrar al exterior y que cualquier persona o empresa en el exterior puede ver de manera gratuita. Entonces, sí es factible que puedan colocar exportador o importador. Ahora, las personas que están bajo persona natural con negocio pueden exportar si están afectas al régimen único simplificado, sí, porque emiten boletas de venta, ¿correcto? Pero no es tan factible porque uno, al estar como registro único simplificado del RUS, va a poder exportar hasta montos de $200. Y uno lo que quiere es exportar montos superiores y de manera continua, ¿verdad? Entonces, sí se puede, pero no es factible que puedan exportar bajo este régimen. ¿Correcto? Entonces, primero formalizar la empresa como persona natural con negocio y persona jurídica. Ahora, hay personas que pueden exportar solo con DNI sin estar constituidas. Sí, sí se puede exportar solo con DNI, pero hay ciertas cantidades y limitaciones. Por ejemplo, sí se puede exportar con DNI las personas que desean realizar solo una exportación al año, por única vez, una al año, entre los montos de $1,000 y $3,000, ¿correcto? O la otra alternativa es realizar exportaciones como máximo 3 veces al año, pero montos que no sean superiores a los $1,000 americanos. Entonces tenemos dos modalidades con DNI. Pero ustedes me preguntarán, pero si yo solo con tener DNI no emito ningún comprobante de pago, la factura ni la boleta comercial, ¿cómo puedo sustentar el valor de venta? Entonces, ustedes pueden presentar una declaración jurada de valor. Dentro de la presentación, ustedes pueden ver un modelo, el modelo oficial de la declaración jurada de valor, que también lo pueden encontrar en la misma página de SUNAT, solo colocan declaración jurada de valor SUNAT y les va a salir el formato. Ese formato lo llenan y lo van a presentar. ¿Correcto? Dentro del formato, como ustedes pueden ver, ustedes simplemente ingresan sus datos. Yo, Juanito Pérez, mi valor de la mercancía es tal y estos son los productos que estoy enviando. Es una declaración jurada de valor, es un monto referencial a lo que ustedes estarían enviando, lo cual sustituye a una factura o boleta comercial. Pero esto solo es para personas con DNI. ¿Sí? Entonces, definitivamente en ProPerú la información que nosotros brindamos va más ligado a lo que es el tema de exportaciones, pero sí hay entidades que brindan asesoría gratuita en cuanto a constitución de empresa, correcto, tanto privadas como públicas o institucionales, ¿no? Por ejemplo, una de estas entidades es por el Centro de Desarrollo Empresarial o COFIDE, que brindan información sobre, por ejemplo, qué tipo de sociedad tú puedes abrir tu empresa. Incluso en la mañana, las personas que han estado conectadas desde temprano, el primer tema que hemos dado es modalidades societarias. Ha sido uno el primer tema sobre cómo uno puede constituir la empresa, bajo qué tipo de sociedad, bajo qué tipo de régimen acogerse, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información, lo mismo que pasó en la mañana, que fue una consultoría privada, también brindan instituciones públicas, al cual ustedes pueden acudir. Aparte de la información también que les vayan a dar, que es de manera gratuita, ellos también pueden hacer la constitución, obviamente, mediante un pago, ¿no? Entonces, ¿dónde se constituye la empresa? Ante SUNAT. Les dejo los links también para que lo puedan revisar. Ok, entonces, yo ya tengo constituida
mi empresa, pero ¿qué es lo que debo de tomar en cuenta al momento de constituir mi empresa? Yo ya sé que quiero exportar, yo ya sé a qué país también, ya tengo en mente a qué país quiero exportar, tengo las ideas dispersas. Entonces, ¿cómo hacer para poder de verdad realizar una exportación? No solo basta con tener las ideas, el querer, no, hay que sentarlo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Un plan estratégico de exportaciones. Donde en el plan nos vamos a guiar y vamos a colocar cuáles son las estrategias que voy a seguir, cuál es el estudio de mercado, mi perfil del producto, todo lo que voy a colocar, toda la información estudiada es la información que tengo que colocar en este plan estratégico para de verdad poder desarrollar los procesos y llegar a realizar la exportación. ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? Una infraestructura adecuada. El nivel de producción constante y sostenido, definitivamente, no es lo mismo comercializar aquí en el mercado nacional a comercializar en el exterior. ¿Por qué? Porque el mercado en el exterior, estamos hablando, imagínense, de cuántos habitantes, de cuántas personas que nos pueden mirar desde el exterior, ya sea por páginas web, por el comercio electrónico, y podemos obtener más cantidad de compradores. Pero para ello necesito una cantidad de producción el cual pueda suplir el mercado exterior. Entonces, sí es importante tener una cantidad de producción que sea constante y sostenida en el tiempo. ¿Qué pasa si tú no cuentas con una cantidad de producción? Tu empresa es pequeña. Entonces, si tú quieres exportar y de verdad llegar a mercados en el exterior, bueno, simplemente puedes formar alianzas, buscar otras empresas que sean pequeñas como, ¿no?, como ustedes, y tratar de afianzar para que quizás puedan formar una asociación y puedan llegar así hacia el mercado exterior. También contar con un personal adecuado, capacitado. ¿Por qué? Porque si estamos, no es lo mismo vender aquí un producto a, por ejemplo, Alemania. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo que revisar las regulaciones que me va a exigir el país, qué certificados me van a pedir, cuáles son los límites, las autorizaciones que necesito tomar en cuenta para exportar mi producto. No es lo mismo que yo vaya a vender aquí a cualquier, no sé, a cualquier tienda, a cualquier empresa, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que informarme mucho más, porque si yo no me informo, corro el riesgo de que mi mercancía pueda ser retenida en las aduanas del país destino. Manejar el aspecto financiero, debería de saber cuáles son los medios de pagos adecuados, el cual sea más factible a mi exportación, pero este tema ya lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Entonces, sí hay ciertos factores que debo de tomar en cuenta al momento yo de constituir mi empresa, ¿no? Y de querer exportar. Entonces, yo ya tengo constituida la empresa, ya sé si me he constituido como persona natural con negocio o una empresa jurídica. ¿Qué más tengo que hacer? Nosotros ya tenemos un producto en mente, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacer antes de realizar el estudio de mercado del perfil de producto, lo primero que tengo que revisar es la partida arancelaria de mi producto. ¿Pero qué es la partida arancelaria? La partida arancelaria es el código numérico que se le asigna al producto para reconocerlo a nivel internacional. Así como todos tenemos un documento de identidad, un DNI, para las personas extranjeras, un pasaporte, el producto también tiene un código de identidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá podemos conocer un producto como la palta, pero en el exterior se le conoce como aguacate. Entonces, ¿cómo saber que es el mismo producto? ¿Cómo fijar que ambas aduanas tienen que revisar la misma regulación, los mismos impuestos, la misma documentación? Entonces, para hacer todo de manera homogénea, se tiene que codificar este producto. ¿Correcto? Para reconocerlo a nivel internacional. Para ello existe la partida arancelaria. Los dos primeros dígitos de la partida arancelaria va a ser el capítulo. Los seis primeros dígitos siempre va a ser la codificación a nivel internacional. Y los 10, el cual van a ser los dos últimos, ya queda potestad del país destino. ¿Correcto? Puede variar en algunos países y esto va a servir para que cada país pueda ver y desarrollar sus propias estadísticas. Aquí yo les estoy colocando un enlace donde ustedes van a poder descargar el arancel actualizado, donde van a estar todas las partidas arancelarias. Aquí está. Simplemente descargamos el archivo y nos va a arrojar todas las partidas arancelarias del 2017, ¿verdad? Ahí están todas las partidas arancelarias actualizadas.
Las partidas van variando y van cambiando cada 5 años, ¿correcto? Por ejemplo, ya se actualizó en 2017, se estaría actualizando aproximadamente el 2022. Entonces, ¿por qué uno actualiza las partidas arancelarias? Porque hay nuevos productos que pueden ser productos nuevos que se están tomando, cogiendo fuerza al momento de exportar. Por ejemplo, la pitahaya es un fruto que, si uno quiere exportar, se consideraría dentro de una partida bolsa. Entonces, como es un producto nuevo, no tiene una partida específica, ¿verdad? Lo que entonces, si es que SUNAT Aduanas va a ver que tiene una exportación con mayor frecuencia, va a abrir una partida específica. Si no, va a seguir dentro de una partida bolsa. Hay diferentes factores que SUNAT Aduanas tendrían que revisar para considerar si se va a abrir una partida específica o no. Por tal, cada 5 años se va cambiando estas codificaciones. Pero, por lo tanto, si alguien quiere exportar, sí es importante tener la partida específica del producto y lo pueden descargar en el arancel. Por ejemplo, la partida que ustedes van a utilizar es una partida de 10 dígitos. Como les mencioné, esta es una base de polos. El capítulo es el 61, que son prendas y complementos de vestir. Dentro de esta frecuencia de polos tenemos en, ya sea si está dirigida por la materia textil, como el algodón o demás materias textiles, y dentro del algodón tenemos a quienes está dirigido, si a hombres o mujeres o niños o niñas. Entonces, cada producto tiene una partida diferente, ya sea para el público a quien está dirigido o por su materia o sus componentes, de acuerdo a ello. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero exportar polo de un producto que tenga diferentes componentes, de algodón, de poliéster y otras materias textiles? No va a encajar dentro de algodón solo, porque tienen varios componentes. Tampoco va a encajar dentro de fibras acrílicas. Como tiene varios componentes, entonces lo que va a hacer es encajar dentro de una partida genérica, que sería las demás. ¿Correcto? Entonces, aquí ya vamos viendo cómo se realiza la asignación de partida arancelaria, ya sea por los componentes o a quién está dirigido. Esto es de polos. Otro ejemplo súper rápido y claro, por ejemplo, como les mencioné, va de acuerdo a la presentación del producto. No es lo mismo tener una partida de cacao en grano, aquí está, cacao en grano crudo o cacao en grano tostado. O a veces me dicen, quiero exportar cacao, y en realidad le hago toda la información y al final es pasta de cacao. Y yo ya hice y trabajé todo un estudio de mercado en base a la partida, el producto que me está diciendo, pero es pasta de cacao, que es otra partida, va a cobrar otros impuestos, otros aranceles, otras documentaciones, etcétera. Entonces, hay que definir bien cuál es el producto y saber específicamente cuál es la partida arancelaria del producto, porque ya lo vamos a ver posteriormente. La partida arancelaria es muy importante porque, de acuerdo a ello, la documentación que vamos a llenar al momento de exportar, tenemos que colocar una partida correcta. Si no colocamos una partida correcta, nos van a cobrar multas por una mala asignación de partida arancelaria. Ahora, también de acuerdo a la partida, va a ser nuestro estudio de mercado. Por eso es el primer tema que he tocado antes de realizar el estudio de mercado y el perfil del producto. Ya tengo constituida mi empresa, ya sé mi producto, ya sé cuál es mi partida arancelaria. ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? Ahora, tengo que hacer el estudio de mercado. ¿Qué es lo que voy a tomar en cuenta al realizar el estudio de mercado? Por ejemplo, tengo que ver, primero tengo que segmentar mi mercado, ¿verdad? Tengo que ver cuál es el ambiente físico demográfico, cuál es el entorno político sociocultural. Es muy importante. Por ejemplo, en cuanto a ello, nada más, ¿no? Tengo que ver, por ejemplo, ya estamos viendo los problemas que hay con Venezuela, ahora que Reino Unido se salió de la Unión Europea, ¿cuánto es el arancel que voy a pagar? Tengo que ver todos estos temas políticos y legales. En el tema entorno económico, el consumidor y el segmento objetivo, ¿a qué mercado quiero llegar? ¿Qué pasa si yo quiero, yo no voy a pretender exportar casacas o chompas hacia el mercado de Estados Unidos, ¿no? Ese es un ejemplo que siempre doy, hacia el mercado de Estados Unidos.
¿Por qué? ¿Qué pasa si mi producto llega hacia Miami? No voy a poder o no va a ser acogido mi producto hacia ese mercado. ¿Por qué? Porque en Miami todavía es un clima súper cálido, hace calor. Entonces, mi producto no va a tener acogida hacia ese mercado. Para ello, he tenido que yo realizar un estudio de mercado correcto, ver cuál es la segmentación específicamente hacia dónde va a ir mi producto. Otro tema es la distribución física internacional. Tengo que estudiar bien mi mercado. A ver, ¿qué pasa si yo quiero exportar paltas hacia el mercado de Estados Unidos o Argentina? ¿Qué mercado me sale mucho más factible? Para el mercado de Argentina, tengo que dar toda la vuelta para que llegue mi producto. Pero hacia el mercado de Estados Unidos, primero que la salida es de todos los días. Hacia el mercado de Argentina puede salir cada 2 semanas o 1 semana. Entonces yo tengo que ver también si me es factible. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero exportar palta? La piel de la palta es mucho más sensible. Y miren cuánto tiempo tengo que esperar para que se logre una salida del producto. Tengo que realizar el estudio de todo este tema logístico. Si es factible, si no es factible. Si yo quiero exportar guanábana, chirimoya, es un país que es lejos, ¿qué logística voy a utilizar? Entonces, tengo que siempre realizar un estudio de mercado, ¿no? ¿Cuál es el entorno comercial estratégico? ¿Cuáles son las reglamentaciones, las normas, el acceso al mercado, las regulaciones que me pide el producto? Ok, yo ya sé que tengo que estudiar ciertas cosas, el entorno, la competencia, la distribución física, etcétera. Pero ¿cómo reviso mi mercado? ¿Cuáles podrían ser mis posibles mercados? ¿Cómo seleccionar un potencial mercado? ¿Correcto? Para ello era muy importante la partida arancelaria, porque básicamente el estudio que ustedes vayan a realizar se tiene que basar primero a buscar información de estadísticas. ¿Por qué? Porque es la más acertada y van a tener datos cualitativos y cuantitativos, que es lo mucho más importante porque son datos verídicos, son estudios realizados, ¿verdad? Entonces, yo les he adjuntado, voy a hacer una búsqueda rápidamente, un enlace de estadísticas. Por ejemplo, puedo ingresar a exploración por partida arancelaria, una partida que yo tenga, que es la de quinoa. Simplemente selecciono, ingreso mi partida arancelaria y me va a salir cuáles son los principales mercados hacia donde se está exportando la quinoa. ¿Qué pasa si yo he colocado la partida de quinoa, galleta de quinoa? Una partida que, no sé, me la han recomendado por ahí. Entonces ya voy a comenzar a hacer mi estudio de mercado primero, desde ya mal. Para ello tengo que saber exactamente cuál es mi producto, cuál es mi partida arancelaria. Y de ahí, de acuerdo a ello, voy a trabajar mi estudio de mercado. En el link que les estoy adjuntando, ustedes van a poder ver cuáles son los posibles mercados potenciales y por qué es importante también esto. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas personas que me dicen, ¿no? Yo quiero exportar, por ejemplo, mangos hacia un mercado donde nunca se haya exportado. Porque como esos mercados ya son frecuentes, ahí ya hay mucha competencia, hay mucha demanda, pero yo quiero llegar a un mercado donde no hay competencia, quiero ser el único, entonces quiero exportar ahí. Simplemente va a ser mucho más complicado. ¿Por qué? Porque si quiero exportar, por ejemplo, mangos, yo necesito una autorización, una certificación por SENASA, un certificado fitosanitario. SENASA, como no hay antecedentes, SENASA no sabe cuáles son los requisitos establecidos por este país, por ejemplo, como Trinidad y Tobago, un ejemplo, no hay antecedentes. Entonces, si no hay antecedentes, no me van a poder emitir un certificado. Lo que me va a decir es, ok, si quieres que te tramite un certificado FITO, nosotros no conocemos cuáles son los requisitos para poder exportar este país hacia ahí, comuníquete con la entidad de allá, que te brinde toda una solicitud, cuáles son los requisitos que piden ellos, nosotros lo autorizamos y te emitimos el certificado. Pero todo este trámite puede durar meses porque ambas entidades también tienen que ponerse de acuerdo si van a hacer, les van a dar la facilidad de emitir esta certificación. También otras páginas donde ustedes pueden buscar estudios de mercado, aparte de la de CISEX, tenemos que son muy similares a PromPerú, por ejemplo, es ProColombia, ProEcuador, ProChile, ISEX España y miles de páginas que vamos a poder, si buscamos en el internet, vamos a poder encontrar.
Dentro de nuestra página también les he adjuntado un link donde ustedes simplemente ingresan y van a poder encontrar información mucho más detallada de algunos mercados. Por ejemplo, en nuestra página siempre estamos haciendo estudios de mercados referente y van a poder, por ejemplo, encontrar información de mercados de diferentes países, como pueden ver acá. ¿Sí? Toda la información les estoy adjuntando en el PPT, en la presentación, para que posteriormente ustedes lo puedan descargar. ¿Dónde más puedo obtener información? Nosotros en Prompelú tenemos diferentes canales donde ustedes van a poder solicitar información, estudios de mercado ya realizados, les pueden guiar y orientar a cómo revisar estadísticas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros canales? ¿Cómo se pueden contactar con nosotros para poderles ayudar? A través de nuestros números telefónicos, por el Aló Exportador, que la atención es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. A través de nuestros correos electrónicos, que es sae@promperu.gob.pe y sae1@promperu.gob.pe. De nuestra atención presencial en los módulos de Avenida Jorge Basadre, San Isidro. Y también tenemos a nivel de todo el Perú 6 oficinas macroregionales donde pueden solicitar información referente a exportación. Los datos están en la página de PromPerú, cuáles son los datos de cada oficina macroregional. Ahora también para este año estamos lanzando nuestro WhatsApp exportador, donde ustedes van a poder, quizás como todo el mundo ya tiene WhatsApp a la mano, van a poder solicitar información sobre estudios de mercado, requisitos de acceso, estadísticas, demás información, todo lo que compete al tema de exportaciones. ¿Correcto? Y también, si gustan, pueden inscribirse a nuestros boletines. En nuestros boletines, ustedes, aquí está, simplemente se escriben, son datos básicos lo que les piden y les van a llegar información referente a estudios de mercados realizados, cuáles son los principales productos que se han estado desarrollando, cuáles son las últimas noticias, las tendencias de productos, etcétera. También, al igual, les van a estar llegando invitaciones referentes a seminarios, capacitaciones, ya que es tan importante tener un personal adecuado, un personal capacitado, van a poder asistir a nuestros temas referentes a exportaciones. ¿Qué más tengo que saber? Ok, ya formalicé mi empresa, ya sé cuál es mi partida arancelaria, ya sé cuál es mi mercado, ya vi que para aquí, ¿no?, mis principales mercados son Estados Unidos, Brasil, España, un ejemplo. Entonces yo ya hice mi estudio sobre cuáles son las competencias, cuáles son las políticas legales, etcétera. Ahora tengo que ver el perfil de mi producto, si se ajusta para este mercado o no. ¿Cómo puedo saber el perfil de mi producto? Hay que responder si mi producto va a cumplir las necesidades, las preferencias del mercado al cual yo me quiero dirigir. Tengo también que ver si mi producto se diferencia a la competencia. Si ya todo el mundo exporta textil hacia el mercado de la Unión Europea, un ejemplo, tengo que tratar de diferenciar, ¿no?, darle un valor agregado a mi producto. Ahora que está tan de moda lo que es los productos orgánicos, ¿por qué no crear textil, polos, por ejemplo, orgánicos, a base de materia orgánica? Hay tanta acogida en el mercado de la Unión Europea, lo que refiere tanto a alimentos, todo lo que es producto orgánico, que también está ingresando bastante lo que es el textil orgánico, pero quizás no tenemos nosotros esa cultura. En realidad, nosotros, realizando la descarga, la data de todas las exportaciones, vemos que no hay muchas empresas, solo hay unas 2 o 3 empresas que exportan textiles orgánicos, porque no tenemos esa cultura, pero es un producto que tiene bastante demanda en el mercado de la Unión Europea. La Unión Europea es un país, es una sociedad, es una comunidad que comprende 28 países de Europa. Entonces, ahora 27, ¿no?, quitando al Reino Unido. Pero hay que revisar todo esto. Hay que tratar de diferenciar el producto. ¿Qué más necesito tomar en cuenta? Mi producto que yo quiero exportar es exportable. O sea, se puede exportar. Es un producto restringido, es un producto prohibido. ¿Cómo saber ello? ¿Qué es un producto prohibido y un producto restringido? Mercancía prohibida es un producto que no se puede exportar bajo ninguna autorización, certificación, etcétera. No se puede exportar, está totalmente prohibido.
restringido. Es un producto que sí se puede exportar si contamos con una certificación o una autorización o algún documento por alguna entidad pública o que vaya de acuerdo al producto, ¿no? Por ejemplo, también les estoy adjuntando un enlace donde ustedes van a poder revisar cuáles son las mercancías prohibidas. Por ejemplo, una mercancía que no se puede exportar es la maca en su estado fresco, bulbo de maca, ¿no? O en su estado primario, como puede ser maca irradiada, maca seca. Está totalmente prohibido la exportación de maca bajo decreto. Toda esa información la van a poder encontrar en el link que les estoy adjuntando, donde están todas las mercancías que están prohibidas. Las orquídeas, también está prohibida la exportación de orquídeas. Otro producto que también está prohibido es el camu camu. No se puede exportar camu camu en su presentación en fresco, semillas de camu camu, semillas de maca, hojas de coca. Está totalmente prohibido lo que es productos de hojas de coca o derivados. Incluso, por ejemplo, ¿no? Algunos derivados como hay ahora filtrantes de coca, caramelos de coca, no se puede exportar. Entonces, todas las mercancías que están prohibidas están en este enlace que les estoy adjuntando. ¿Qué más necesito tomar en cuenta? Revisar, acá tienen enlace de regulaciones de CISEX, que posteriormente también lo vamos a estar viendo. ¿Qué debo de conocer para adoptar mi producto al mercado? Debo de verificar cuál es el clima competitivo del mercado. ¿Cuál es mi competencia? ¿Con qué mercados estoy compitiendo? Por ejemplo, si quiero exportar café. ¿Cuál es mi mercado competitivo? Colombia. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero exportar, hacia un país, Alemania? Nosotros tenemos un TLC, un acuerdo comercial con la Unión Europea. Alemania está dentro de esta comunidad, tenemos un acuerdo comercial. Pero ¿qué pasa si Alemania no tiene un acuerdo comercial con Colombia? Para Alemania, ¿quién es un mercado atractivo? ¿Quién es un proveedor atractivo? Nosotros, porque tenemos un acuerdo comercial con este país. Entonces, hay que siempre ver quién es nuestra competencia, tanto como país o como empresas, ¿no? También hay varias herramientas donde ustedes van a poder revisar quiénes son las competencias de ustedes. Hay diferentes páginas, por ejemplo, en la página de SUNAT pueden descargar quiénes son las empresas exportadoras para que vayan viendo quiénes son las posibles empresas que también exportan su producto. En relación a precio-calidad, marcas propias. Para exportar, por ejemplo, a veces muchas personas me dicen, o usuarios vienen, ¿no? Y me dicen, Lisbeth, yo estoy sacando mi marca ante Indecopy, pero todavía no sale, por eso no puedo tratar de cerrar un negocio porque no tengo la marca. Entonces, para poder exportar, no es obligatorio tener una marca constituida. No es obligatorio, pero sí sería factible si ustedes quieren tener quizás mayor posicionamiento en el exterior. Correcto, pero no es que sea obligatorio porque uno puede exportar con una marca blanca o quizás una marca que les vaya a generar su importador. Marca propia no es obligatorio, pero es factible para las empresas que quieren crecer, que quieren posicionarse en el exterior. Ahora, si ustedes tienen su marca y la constituyen aquí en Perú bajo Indecopy y si ustedes exportan hacia el mercado de Estados Unidos, eso no quiere decir que quizás en el mercado de Estados Unidos ustedes también van a poder hacer derecho de su marca, ¿no? Que nadie lo vaya a poder utilizar. No, si quieren también que sea válido en ese país, también hay que sentar la marca ante la entidad que es la encargada de regular todo lo que es el registro de marcas. Otro tema sobre adaptar el producto al mercado es la conciencia consumidora, productos orgánicos, que ya lo mencioné hace un momento, el código de ética, los medios de difusión, ¿no? Otras páginas que podemos revisar donde vamos a poder encontrar estudios sobre ya productos terminados, cuáles son los productos de tendencia, cuáles son los productos que con mayor venta se están realizando en el mercado exterior, son en la página de CISEX, Biocomercio, MinCetur, MINAC, Produce y entre otras páginas donde ustedes van a poder revisar información referente a su producto, ¿no? ¿Qué más debo de tomar en cuenta? Ok, yo ya sé
que mi producto es un producto exportable, mi producto sí cumple con ciertas expectativas, se acoge, puede tener mayor demanda en un país de destino, ¿no? Ok, yo ya he tomado, quiero exportar yo hacia un país, yo ya sé mi producto, yo ya sé mi partida arancelaria, ya hice mi estudio de mercado que sí tiene acogida a ese país, ya sé que ese país tiene buena economía, tiene buena acogida. Ahora, quiero realizar mi exportación, quiero saber más. ¿Qué necesito saber? Uno, las barreras arancelarias. ¿Qué son las barreras arancelarias? Nosotros, nuestro mercado, Perú, es un mercado abierto. Nosotros ya hemos hecho varias alianzas, tratados de libre comercio con varios países. Entonces, el primer acuerdo bilateral que hemos realizado es con el mercado de Estados Unidos. Así como tenemos acuerdos bilaterales, que es un mercado directo uno a uno, también tenemos a través de bloques económicos. Por ejemplo, a través de los bloques económicos tenemos con el CAN, que es la Comunidad Andina, la OMC, Mercosur, la APEC, EFTA y la Unión Europea. Son los mercados y acuerdos que están vigentes. Por ejemplo, con el mercado de Ecuador, no hay un bloque directo con el mercado de Ecuador. ¿Qué pasa si yo quiero exportar a Ecuador? ¿Tenemos algún beneficio o algo? Sí tenemos algún beneficio, porque está dentro del bloque económico la Comunidad Andina. La Comunidad Andina comprende Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela. Entonces, tenemos, hay que revisar cuáles son los bloques o los mercados que estamos interesados, ¿no? Cuáles son los acuerdos vigentes. También tenemos, Perú está tratando de cerrar ciertos acuerdos que están por entrar en vigencia, los que figuran aquí, los acuerdos que están en negociación. Y aquí en el link también van a poder encontrar con qué países tenemos acuerdos vigentes, en vigencias y en negociación. Y ahora, como les había mencionado también, hace poco, el 31 de enero, el Reino Unido se ha salido de la comunidad de la Unión Europea. Todo esto también se está trabajando para ver cuáles son los temas legales, los aranceles, por ejemplo, que vayamos a afrontar ahora si queremos exportar hacia ese país. Todo eso también se está trabajando y siempre va a ser publicado todo este tipo de información en la página de acuerdos comerciales. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué es importante saber con qué países tenemos un acuerdo comercial o no? ¿Por qué? Porque yo, un país, al tener un tratado de libre comercio con Perú, nosotros nos podemos favorecer en cuanto a los aranceles. ¿Pero qué es el arancel? El arancel es un impuesto que paga la persona que va a desaduanar un producto en el mercado exterior. Nosotros, cuando enviamos un producto hacia un país destino, al momento de desaduanar el producto, se va a pagar los aranceles. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, ¿no? ¿Y ahora qué tipos de aranceles hay? Hay tres tipos de aranceles, que es el ad valorem, el específico y el mixto. Usualmente el ad valorem es el arancel que siempre vamos a ver en porcentajes. Por ejemplo, el 10% o el 5% en porcentajes. El específico es un valor monetario, trabajado bajo una cantidad, puede ser 23 euros por mil litros, ¿no? Y un mixto es un combinado, 5% por 7 dólares por mil kilogramos, ¿no? Ahora, por ejemplo, mi producto, quiero exportar quinoa o mangos hacia el mercado de España, me van a cobrar un 15%. ¿En base a qué me van a cobrar ese 15%? Me van a cobrar en base al CIF, que es el Incoter, que ve todo lo que es el costo de la mercancía, flete y seguro. En base a esto, me van a cobrar ese 15%. Ese es el arancel. Ahora, nosotros al tener un tratado de libre comercio, podemos beneficiarnos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, yo quiero exportar mangos otra vez hacia España, hay un arancel del 15%, pero debido a que nosotros tenemos un TLC o un acuerdo comercial con ese país, podemos utilizar o verificar si hay un arancel preferencial, que este puede ser, por ejemplo, exonerado totalmente al 0% o quizás de manera parcial, quiere ser reducido a un 5%, 3%, etcétera, ¿no? Entonces, hay que revisar cuál es el arancel preferencial. Aquí les pongo unos ejemplos súper sencillos en base a la quinoa. Tenemos un TLC con Alemania, la Unión Europea. Nos indica que tenemos para la quinoa en Alemania hay un arancel base,
que es 37 euros por 1000 kilogramos, pero debido al tener un TLC con Alemania, Perú tiene un arancel preferencial que es el 0%, quiere decir que no va a pagar absolutamente nada, no va a pagar este arancel base. Pero nosotros no tenemos un arancel preferencial con Rusia, entonces no tenemos un TLC, por lo que sí tenemos que pagar un arancel base que es el 5%. Igual, he puesto otro ejemplo súper claro y rápido. En cuanto a polos, tenemos un TLC con Colombia. Para Colombia hay un arancel base del 15%. Sin embargo, al tener un acuerdo con la comunidad andina, donde está Colombia, hay un arancel preferencial del 0%. Y con Turquía nosotros no tenemos ningún TLC, por lo que vamos a tener que pagar un 12%. Entonces, ¿a mí me conviene hacer una negociación con un país con el que tengamos un TLC o no? Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque podemos acogernos a beneficios arancelarios, ¿correcto? Pero yo, ¿cómo me puedo acoger ese beneficio arancelario? Me puedo acoger siempre y cuando presente el certificado de origen. Si yo no presento el certificado de origen, va a ser obligatorio presentar o pagar el arancel base. Si yo no presento certificado de origen para el mercado de Alemania, voy a pagar 37 euros. Si presento, Alemania va a decir, ah, ok, si hay un certificado de origen, el certificado de origen indica que el producto es peruano, entonces tenemos un TLC con Perú, no va a pagar absolutamente nada. ¿Correcto? Entonces es muy importante también revisar las barreras arancelarias para ver si hay algún beneficio arancelario con el país de destino. ¿Qué más tengo que revisar? Ya revisé cuáles son las barreras arancelarias, que son los aranceles, ahora las barreras no arancelarias. ¿Qué son las barreras arancelarias? Cualquier permiso, autorización, certificado, regulación que se necesita tomar en cuenta para exportar un producto. Por ejemplo, las cuotas, el antidumping, los derechos compensatorios, los temas de seguridad, los límites máximos de residuos de plaguicida, también esto va más dirigido a lo que son alimentos frescos, frutas, verduras, semillas. También pueden ser los límites en cuanto a los niveles metales pesados, que va para productos hidrobiológicos, las autorizaciones de denominación de origen, que son permisos. Por ejemplo, me parece que solo hay 8 productos autorizados con denominación de origen por parte de Indecopi, como el pisco, los toritos de Pucará, maíz gigante del Cusco, entre otros productos, ¿no? Entonces, debido a tener esta denominación de una ciudad de aquí, como el pisco, torito de Pucará, maíz gigante del Cusco, entre otros productos, al tener esta denominación de origen dentro del país, hay que solicitar esta autorización, porque si no nos dan esta autorización, Indecopi no lo solicitamos, nosotros no podemos exportarlo bajo ese término pisco, tendría que exportarlo. Si no me da Indecopi, tendría que exportarlo como aguardiente. O si no me da maíz del gigante del Cusco, no me da la autorización de Indecopi, no lo he solicitado y no presento mi autorización, no lo puedo exportar con esa denominación. Tengo que exportarlo solo como maíz gigante. Nada más, no puedo utilizar esas estas denominaciones en mi empaque, en mi promoción, etcétera, ¿no? Pero ¿qué otros, como les mencioné, las barreras arancelarias que son permisos, autorizaciones por entidades, ¿correcto? Dentro de esos también, esas autorizaciones, vamos a contar con los certificados. He puesto algunos productos que son los principales, considero yo, que se exportan y para que ustedes sepan bajo qué entidades tienen que acudir para solicitar un producto. Por ejemplo, si yo quiero exportar cualquier producto de origen vegetal, que necesito un certificado por parte de SENASA. Si quiero exportar un producto de origen animal, un certificado sanitario por parte de SENASA. Un alimento procesado, un certificado sanitario por parte de DIGESA. Un producto orgánico, un certificado de productos orgánicos por parte de un laboratorio privado. ¿Qué pasa si yo quiero exportar productos cosméticos, medicamentos o aparatos médicos, certificado sanitario por DIGEMIR, productos pesqueros por parte de hidrobiológicos, ANIPES y TP, productos de protección como flora y fauna, un certificado CITES por parte de SARFOR, ¿no? Son certificados que se necesitan tomar en cuenta para la exportación de un producto. Quiero exportar, por ejemplo,
Uvas orgánicas. ¿Qué certificados necesito tomar en cuenta yo? Uvas, producto vegetal, un certificado fitosanitario. Para utilizar el término orgánico, ¿qué más necesito? Un producto, un certificado orgánico. Entonces necesito tomar en cuenta dos certificados, un fito y un certificado orgánico. ¿Qué pasa si quiero exportar jugos de mango orgánico? ¿Qué certificados necesito? Alimento procesado, certificado sanitario por DIGESA y mi certificado de productos orgánicos. ¿Qué pasa si quiero exportar madera recién talada de cedro o caoba, por ejemplo? ¿Qué certificados necesito? Madera recién talada, de origen vegetal, un certificado fito, y al ser un producto protegido, necesito también un certificado CITES. Entonces, hay que revisar, por eso se hace el estudio de mercado, el perfil del producto, cuál es mi producto y qué necesito tomar en cuenta para poder exportarlo. Aquí están algunas certificaciones de algunos productos, como les había mencionado, los productos que he priorizado, que se exportan con mayor frecuencia, ¿no? Ahora, también hay productos como textiles y joyas que también se exportan con mayor frecuencia, pero no necesitan certificados. Lo que sí se necesitan es revisar las regulaciones. Por ejemplo, para todas las personas que exporten joyas, lo que tengo que tomar en cuenta es el mercado sobre la pureza del producto. No, si estoy exportando joyas de plata, si es de 950, 925, si es joyas de oro, de 18 quilates, 24, y hay que colocar esa información dentro del producto, que en muchos países puede que no sea obligatorio, porque no es obligatorio, pero hay muchos importadores que sí te piden que tú verifiques y valides la información que estás colocando, y mucho más lo piden obviamente para temas de exportaciones, para verificar la calidad del producto. Entonces, sí sería necesario trabajar con un laboratorio privado que nos indique que el mercado que estamos colocando va de acuerdo a lo que ustedes están vendiendo, promocionando, ¿no? En cuanto a textiles, todos los productos textiles no necesito un certificado por ninguna entidad, pero sí tengo que revisar la normativa de etiquetado del país al cual yo esté dirigida. Ya sea si quiero exportar polos, pantalones, bikinis, chompas, etcétera, todo lo que es textil, y quiero, por ejemplo, exportarlo para Alemania, tengo que verificar cuál es la normativa de etiquetado que me exige Alemania, los datos que van en la etiqueta. Usualmente son los datos como el nombre del importador, exportador, los componentes de las fibras principales de los productos, país de origen, talla, instrucciones de cuidado y conservación del producto, entre la demás información, ¿no? Y todo esto en el idioma oficial del país de destino. Hay que revisar las normativas de etiquetado porque pueden ser similares, pero pueden variar. Siempre hay algunas excepciones o varían de acuerdo a ello. Por ejemplo, en un país te pueden pedir que los componentes de las materias que componen la prenda sean de manera, el porcentaje de los componentes sean de manera ascendente, otro de manera descendente, y así, pueden variar, ¿no? Entonces, yo ya sé, ya hice mi constitución de empresa, ya sé, ya formalicé mi empresa, ya sé cuál es mi partida arancelaria, ya revisé mi mercado, cuál es mi posible mercado, ya revisé cuáles son las competencias, el nivel interno, externo, ya sé cuál es mi producto, si es un producto exportable, si es un producto que tiene acogida, cuáles son las regulaciones, ¿sí? A ver, ¿tenemos una consulta? Sí, Lisbeth, Lucero Rebolledo nos pregunta, ¿en dónde puedo comenzar mi estudio de mercados para comenzar a exportar o cómo consigo clientes? Clientes, bueno, primero hay que, como habíamos revisado, hay que definir cuál es el mercado, cuál es tu producto. Lo más fácil y lo que yo siempre recomiendo es revisar las estadísticas, lo que ya vimos. Si tu producto es joyas, lo primero que tengo que revisar es a qué países está exportando, cuáles son mis posibles mercados, y de acuerdo a ello, si por ejemplo va el principal mercado es España, hay muchas páginas que ya lo vamos a ver posteriormente. Hay muchas páginas gratuitas y otras que son pagadas donde ustedes pueden revisar cuáles son las empresas importadoras que compran este producto, que ahorita lo vamos a revisar más adelante en promoción del producto. ¿Cómo vas a hacer la promoción de tu producto? ¿Cómo vas a poder llegar hacia más mercados? ¿Correcto?
Y tenemos una pregunta más de Jair Ruiz. Nos dice, buenas tardes, ¿cómo podría sacar la relación de exportadores de la página de SUNAT? Tal vez se refiere a algún tipo de directorio de exportadores. Ok. A ver, voy a salir rápidamente. Si estamos hablando de directorio de exportadores, también lo vamos a poder encontrar en nuestra página de CISEX. Simplemente ingresamos a la plataforma central. Directorio exportador. Y aquí van a poder colocar la partida arancelaria de su producto o el nombre de su producto. Solo la partida arancelaria, aquí está, y buscar. Todas las personas que están interesadas en esta partida, las empresas exportadoras, me van a figurar acá. Ingresa cualquiera y me va a salir los datos de la empresa. Genial. Ana María Robles nos dice, soy de Apurímac, ¿a dónde debo acudir para recibir orientación en exportación de paltas? Ok, para cualquier tipo de exportación, simplemente pueden revisar, como les había mencionado en la presentación, les he colocado cuáles son nuestros canales, ¿no? El canal telefónico, correo electrónico y la atención presencial y ahora también a través de nuestro WhatsApp. Y las oficinas macroregionales, ¿sí? Los datos de las oficinas, si quieren comunicar desde el exterior o mayor información o quieren acercarse, simplemente ingresen a la página de CISEX, regiones, y acá les va a salir información, ¿no? Seleccionan el lugar donde están ubicados, el departamento, y cuál es la oficina o el centro de atención más cercano a ello. Porque son oficinas macroregionales, no estamos ubicados, son 6 oficinas las que se encuentran distribuidas. Ya revisamos los certificados por producto. Ahora también hay herramientas integradas que ustedes pueden revisar, ¿correcto? Por ejemplo, algunas herramientas que son muy fáciles de utilizar y donde van a poder encontrar alguna información referente a exportaciones son las que estoy adjuntando aquí. La página de CISEX es una página muy amigable que ya en la tercera sesión de herramientas de inteligencia les han mencionado cómo utilizarlo. Van a poder encontrar regulaciones de mercado, simuladores, el RAM, que es una herramienta donde solo seleccionas tu producto, tu país, y te sale toda la información que necesitas para exportar ese país. En SUNAT vas a poder encontrar estadística detallada, como cuáles son las empresas exportadoras, cuál es el precio, FOB, si quizás el producto se ha acogido a un beneficio tributario, información que vaya a colocar la empresa, también, por ejemplo, cuáles son las empresas de transporte o agencias de aduanas que utilizan, para ciertas partidas se ha colocado cierto tipo de información. También pueden revisar el Trademark, que es una página de estadísticas, y también pueden encontrar compradores o, bueno, no necesariamente compradores, pero pueden revisar quiénes son las empresas importadoras, ¿no? Simplemente seleccionan importaciones, colocan su partida arancelaria, colocan el país destino y el ítem de empresas y les va a arrojar las empresas que importan esa partida arancelaria del país destino que ustedes están revisando. Entonces quizás ya saben el nombre de las empresas y de acuerdo a ello pueden buscarlos ustedes en internet, el nombre de las empresas si tienen alguna página web y enviarles quizás su ficha técnica, su catálogo de productos. Como les mencionaba, hay algunas páginas gratuitas, también como páginas pagadas, donde ustedes pueden revisar prototipos de quizás compradores, ¿no? Tienen el nombre de las empresas y generar algún tipo de contacto, ¿no? También tenemos a DIAN, si es que me sobra tiempo, vamos a revisar algunas páginas después, pero son algunas herramientas que pueden revisar para ver estadísticas, información de mercado, requisitos de acceso, aranceles y algunos, ¿por qué no?, compradores, posibles compradores. Ok, entonces ya voy a hacer la promoción de mi producto. Fue una consulta que hace un momento me hicieron, ¿correcto? ¿Cómo yo puedo llegar a más mercados? Yo ya definí mi mercado. Yo ya hice la constitución de la empresa, ya hice mi partida arancelaria, ya hice mi investigación. Ingresé y ya sé que mis posibles mercados son estos. Que, Bolivia, Argentina y España, ¿no? Son mis posibles mercados. Pero ¿cómo llego a ellos? Ya vi que mi producto se
tiene, se puede, se acoge a ese país, pero ¿cómo puedo yo llegar a lograr captar compradores extranjeros? Uno, a través de PromPerú, nosotros ofrecemos ciertas rutas para que ustedes las puedan identificar. Una de las rutas que ofrecemos es la participación en eventos, ya sean nacionales o internacionales, como ruedas de negocio, misiones comerciales y ferias. Dentro del enlace que les estoy colocando, van a poder encontrar ya establecido durante el 2020 cuál es el calendario, cuáles son las ferias que se van a dar durante el 2020. Por ejemplo, el primero es para todo lo que es el sector agro, segundo, industria de vestimenta, tercero, manufacturas diversas, hidrobiológico, multisectorial, servicios, etcétera. Correcto, entonces ustedes ya saben cuáles son las ferias donde nosotros participamos. ¿Qué es lo que hacemos? PromPerú, como parte del sector público, lo que hacemos es apoyar a las empresas para que puedan promocionar su producto. Uno, en cuanto a tratar, nosotros participamos en esos eventos, no lo organizamos. Entonces, lo que hacemos es que ustedes puedan participar con nosotros, llevarlas a que puedan promocionar su producto. Y, obviamente, hay ciertos subsidios, es mucho más factible a que ustedes puedan participar de manera individual en alguna feria. Por ejemplo, si ustedes quieren participar de manera individual, tendrían que tomar contacto con la misma organización de la feria y ahí alquilar el espacio, levantar el stand, todo ello el cual genera costos. Al participar con nosotros, las empresas tienen mayores facilidades, hay ciertos subsidios en cuanto a los costos y les va a resultar mucho más en realidad económico a que puedan acercarse ustedes mismos a la organización, ¿no? Entonces, una de las rutas es la participación en eventos. La otra ruta que ofrecemos es que ustedes también puedan ser parte del Perú Trade Now. ¿Qué es el Perú Trade Now? El Perú Trade Now es una página donde también van a poder encontrar un directorio de exportadores. Es un directorio de exportador peruano validado por PromPerú. ¿Correcto? Entonces, las empresas que están aquí, nosotros evaluamos, pasan un filtro y evaluamos que ya tengan experiencia en cuanto a comercio, tanto de exportaciones como nacional, ¿correcto? Pero hay un límite que por lo menos debería de tener la empresa 2 años exportando para ser parte de este directorio. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros, así como tenemos varias consultas de personas o empresas que quieren exportar, tenemos varias consultas de empresas que están interesadas del exterior, que están interesadas en hacer negociaciones con empresas peruanas. Y la primera fuente que lo vamos a guiar es a través de nuestro directorio. ¿Correcto? Entonces, al ser parte de este directorio le da mayor visibilidad de poder captar compradores a través del comercio electrónico, de manera online. Otra opción que pueden revisar son, por ejemplo, algunas páginas gratuitas como NFerias y portal ferias.com, donde van a poder también seleccionar por su sector, por el país que estén interesados y ver cuáles son las ferias disponibles para la participación. ¿Cuáles son los materiales promocionales que debo de tomar en cuenta para poder exportar? O si ya estoy participando en una feria o si quiero tratar de hacer una negociación, definitivamente las tarjetas promocionales, las materias impresas, las fichas técnicas. Tener un correo corporativo es muy importante. ¿Qué pasa si estamos participando en una feria y tu correo es juanitoperez@gmail.com? Y de otra empresa es ventas@corporacionagro.com. ¿A quién le van a dar mayor peso? A una empresa que esté mucho más consolidada. Entonces, sí hay que tener en cuenta, por mínimo que sean, ustedes digan, no, pero no es mucha la diferencia, o quizás me van a cobrar. Pero todo esto genera expectativa, genera llama al público a que puedan hacer negociaciones con empresas serias, formalizadas. Tener una página web, también es muy importante tener una página web, ¿ok? La muestra de los productos es muy importante porque nos va a ayudar a lograr el posicionamiento de la página web, presencias en redes sociales, participación en blogs, interactuar con clientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ok? Ya. A través también, en cuanto a promoción comercial,
Como les mencioné, también hay páginas gratuitas. Les voy a mencionar algunas páginas para que puedan revisar lo que es el Trademap. Voy a mencionar algunas páginas que es el Trademap. Es una página donde solo ustedes se crean un usuario y contraseña. Como les mencioné, colocan la partida arancelaria de su producto y ciertos items al mercado de destino y pueden obtener quiénes son las empresas importadoras. También una de las páginas que pueden revisar es quizás descargando el detallado por SUNAT. En el detallado por SUNAT les va a salir información como el de las estadísticas que nosotros tenemos, pero información mucho más desagregada, desde las empresas exportadoras, peso neto, peso FOB, el precio FOB, perdón, quiénes son las agencias que están o los agentes operativos que están interviniendo en esta exportación, y también en algunos casos le sale cierto tipo de información como quiénes son las empresas importadoras, ¿no? También pueden revisar algunas páginas pagadas como Penta Transaction y entre otras, y acudir a empresas privadas. Ok, ya tengo formalizada la empresa, ya vimos el primer paso, ya hice mi estudio de mercado, ya hice la selección de mi mercado, ya hice el perfil de mi producto, ya vi cuáles son las regulaciones, tanto barreras arancelarias, cuáles son los aranceles que voy a pagar en ese país de destino, ya sé cuáles son las barreras no arancelarias, cuáles son los certificados que voy a necesitar para exportar mi producto a ese país de destino. ¿Qué más? Ya hice la promoción de mi producto, participé en un evento, revisé ciertas páginas, ya hice el contacto, logré hacer el contacto. Ahora, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Uno, es muy importante, al momento de realizar esta negociación, podemos también revisar cuáles son las técnicas de negociación con este país de destino. Dentro de nuestro portal también van a poder encontrar algunas fichas de negociación elaboradas por parte de PromPerú, ¿no? ¿Cómo negociar? Es muy distinto negociar con un país latinoamericano, quizás como un país asiático. Tenemos diferentes costumbres, diferentes ideas de pensar. Entonces es muy importante. ¿Qué más? Ya hice el contacto, ya le envié mi catálogo de productos, mi ficha técnica, logré cerrar esta negociación. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Es cerrarlo a través de un contrato de compra y venta internacional. Para ello también les estoy adjuntando un modelo de este contrato, donde simplemente, ¿qué es un contrato de compra y venta internacional? Es un acuerdo entre ambas partes, donde va a quedar legalizado qué responsabilidad va a tener cada parte. Este es un modelo muy simple, por ejemplo, acá los datos del vendedor, del comprador, bajo qué Incoterm se va a llevar a cabo esta exportación, cuáles son las características del producto, cuáles son los plazos de entrega, el precio que se va a realizar, qué porcentaje se va a entregar primero, qué porcentaje se va a entregar después, cuáles son los intereses en caso haya algún pago retrasado, cuáles son las cláusulas, qué pasa si hay retención de documentos, qué parte forma o es responsable, e infinidad de cosas, ¿no? Este es un modelo que quizás ustedes lo pueden ir revisando y aplicar en un tema de exportación. Y siempre es importante hacer un contrato de compra y venta internacional. ¿Por qué? Porque también llegan muchas empresas o usuarios comentando, señorita, he realizado una exportación, pero no me han pagado. ¿Cómo puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Lo primero que preguntamos, señor, ¿tiene un contrato de compra y venta internacional? No. Lo hice a través de correos electrónicos, cerré la negociación. Entonces, ¿qué pasa si no han formalizado la negociación a través de un contrato de compra y venta internacional? Simplemente no pueden acudir a un estudio jurídico o realizar una demanda, ¿no? Una demanda legal por algún tipo de pago, por incumplimiento de pago. ¿Por qué? Porque no hay un documento oficial que sustente esta negociación. Entonces, siempre hay que realizar un contrato de compra y venta internacional. Y hay diferentes cláusulas que se toman en un contrato de compra y venta internacional. Ahora, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms básicamente son términos comerciales que se utilizan en una negociación internacional. ¿Qué son? Se van a delimitar las responsabilidades de ambas partes, tanto del exportador como del importador. ¿Correcto? Vamos a acelerar la presentación porque ya nos quedan solo unos minutos.
Aquí tenemos alguna presentación de Incoterms. Recordemos que para este año ya se han actualizado el Incoterms 2020. Por ejemplo, uno de los más grandes cambios que nos hemos dado es que se ha incrementado un nuevo Incoterms, que es el DPU. ¿Correcto? Ok. Seguimos. Algunos medios de pago. Tenemos los medios de pago, es muy importante tomarlos en cuenta porque hay ciertas características. Tenemos tres medios de pago: la transferencia bancaria, que es una transferencia simple de realizar, la cobranza documentaria y la carta de crédito. ¿Cuál es la diferencia? Una transferencia bancaria es un pago mucho más sencillo y es un pago mucho más también riesgoso. No es tan confiable porque solo es una transferencia bancaria. ¿Correcto? ¿Qué pasa si el exportador solo te transfiere el 70% y luego no te paga el 30%? No puedes acudir a nadie más porque es como una transferencia a cualquier persona. No hay un documento que sustente que te vaya a pagar después. Una cobranza documentaria. En una cobranza documentaria, ¿qué es lo que pasa? El exportador le envía los productos, la mercancía al importador. Luego, el exportador le envía a su banco los documentos informándole que ya envió la mercancía. El banco exportador recepciona los documentos e envía los documentos al banco importador. El banco importador le comunica a su importador que ya enviaron los documentos, pero el importador, como recepcionó la mercancía, simplemente dice: no, la mercancía me llegó en mal estado. Entonces, simplemente el banco le dice: por favor, como me ha llegado en mal estado, solo voy a pagar un porcentaje, ¿no? Por lo que no quiero pagar todo, solo págale tanto, el 80%. Entonces, el importador es el que cumple la función y tiene la potestad de decidir cuánto es lo que se va a pagar. En cambio, en la carta de crédito es mucho más formal y es mucho más seguro. ¿Por qué? Porque es el mismo protocolo. Pero en este caso, si el importador no tiene la potestad, el banco importador es la autoridad, la persona que va, o la empresa, o la parte que va a revisar que los productos lleguen en buen estado y que se cumpla con el pago. Entonces, obviamente, ser un banco va a revisar que todo se cumple a pie de la letra. No queda a potestad del importador. Por eso es mucho más seguro, más costoso, sí, pero es mucho más seguro. Las pólizas o los tipos de seguro, ¿no? Las pólizas. Existen dos pólizas de seguro, una que es la individual y otra es la global o flotante. La póliza de seguro individual es solo ampara un envío, sencillo. Y la de global o flotante puede amparar varios envíos. Los trámites de aduana, existen dos tipos de exportaciones. Una exportación que es la simplificada, montos menores a $5,000, la aduanera, que es montos mayores a $5,000. ¿Correcto? En la aduanera, ¿cuál es la diferencia? Que acá sí es obligatorio contratar los agentes de los servicios de un agente aduanero, y el menor no es obligatorio. También tenemos el sistema de exporta fácil, que también lo podemos utilizar. ¿Cuáles son los requisitos? Tener un RUC y un clave sol, y un envío por exporta fácil te envía mercancías hasta $7,500. Puedes enviar varios bultos, sin embargo, cada bulto no debe ser mayor a 30 kilos, pero la suma de todos los bultos menor a $7,500. ¿Qué puedo exportar? Cualquier tipo de producto perecible, textiles, joyas. Lo que no puedo exportar son productos, alimentos frescos, que necesiten algún tipo de sistema en frío, ¿no? Una logística en frío. ¿Puedo enviar muestras? Sí, pero con valor comercial, no sin valor comercial. ¿Qué documento voy a presentar? ¿Así envía por exporta fácil o por una exportación simplificada o definitiva? Mi factura, exenta el IGB. Como lo dije en un inicio, toda exportación está libre de impuestos. La lista de empaque o el packing list. El documento de transporte que me va a generar el medio de transporte que voy a contratar. El certificado de origen, que me va a permitir acogerme a los beneficios arancelarios. Para el certificado de origen tenemos lo que es la autocertificación, que yo misma voy a generar mi certificado de origen. También les estoy adjuntando un link donde van a poder encontrar los formatos. Y para los demás países, que no sean esos tres, sí lo tengo que tramitar por las certificadoras correspondientes, como ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, o la Sociedad Nacional de Industrias. Y mi certificado según a producto, ¿no? Si estoy exportando un producto hidrobiológico, conservas de atún, ¿qué necesito?
mi certificado sanitario por parte de Sanipes ITP, mi factura comercial, mi lista de empaque, el documento de transporte, mi certificado si me quiero acoger algún beneficio arancelario. Aquí les estoy adjuntando algunos documentos y por último voy a realizar mi embarque hacia el exterior. ¿Cómo puedo revisar mi embarque hacia el exterior? Creo que también en la tercera programación les enseñaron cómo utilizar los simuladores, ¿no? Tenemos simuladores de rutas marítimas que pueden revisar, donde ustedes simplemente seleccionan el país destino y les va a salir cuánto les está costando el envío, ya sea por un container de 20 o 40, o incluso si es un container refrigerado. Y aquí tenemos, de todo lo que hemos visto, en breve, cómo se realiza un proceso de exportación, ¿no? Desde el vendedor hasta el comprador, cuáles son los ítems que pasan, desde una transportación en el interior, los trámites de aduanas, qué documentos se van a presentar, cómo se embarca, etcétera, ¿no? Acá están todos los operadores logísticos que intervienen en el proceso de exportación. Me dicen, Lisbeth, mi proceso supera los $5,000, necesito un agente aduanero porque es obligatorio, como ya lo vimos. ¿Dónde puedo solicitar este agente? ¿Cómo lo puedo buscar? ¿Dónde puedo encontrar? Simplemente ingresamos a la página y acá puedo realizar mi consulta. Selecciono agente de aduana y me sale una opción. Ingreso a cualquiera y me sale información detallada, ¿no? Como correo electrónico, número de contacto, quién es la persona encargada, etc. Y por último, también pueden revisar la página de CINSEX, donde van a poder encontrar diferentes informaciones sobre operadores logísticos, ferias, toda la información que hemos revisado, ¿no? Entonces, hemos terminado. Hemos visto a grandes rasgos cómo es un proceso de exportación desde la formalización de la empresa, un estudio de mercado, ya saben, o tienen idea de cómo realizar un estudio de mercado, el perfil del producto, cuáles son las barreras arancelarias y no arancelarias que debemos revisar, la promoción del producto participando en ferias, eventos, y siendo parte del Perú, del directorio de exportadores Perú Trade Now, viendo páginas gratuitas, pagadas, el contacto comercial, al hacer un contacto comercial, hay que formalizarlo en un contrato de compra-venta internacional. Presentar, realizar los trámites en aduana. ¿Qué trámites vamos a presentar? La documentación. Y si es que necesito o no un agente aduanero según la cantidad de mercancía que estoy enviando. Y por último, hacer el embarque hacia el exterior. ¿Qué operadores van a intervenir? ¿Cómo los voy a enviar? ¿Vía aérea, marítima? ¿Dónde van a encontrar operadores? Dentro de nuestra página web. Sí. Tenemos tres últimas preguntas, ya que acaba de culminar la presentación. Inés Villafana nos pregunta, ¿cómo se garantiza el pago de la exportación después de enviar la mercadería? ¿Se puede utilizar un banco de segundo piso o algún documento bancario? Bueno, como vimos, hay diferentes... ¿cómo garantizar? Hay que elegir bien cuál es nuestro medio de pago, cuál es el medio de pago correcto que vayamos a utilizar, ¿no? Una transferencia bancaria no va a ser lo más adecuado si vas a realizar una primera vez, vas a realizar por primera vez tu exportación con una empresa que no tienes mucho conocimiento. Si lo quieres asegurar y es la primera vez, vete a la carta de crédito, que es lo más seguro. Más costoso sí, pero te va a resultar mucho más seguro. Ok. Edwin Díaz nos pregunta, ¿cuál es el Incoterm que se debe utilizar en una exportación? ¿Cuál es el Incoterm? En realidad el Incoterm lo escogen ambas partes, ¿no? Porque tienen que definir ustedes quién se va a hacer cargo de, por ejemplo, del costo del envío. A ver, acá lo tenemos. Acá está, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de hasta dónde tú vas a hacerte responsable? Por ejemplo, en un export tú solo te vas a hacer responsable hasta tu almacén, y el importador se tiene que hacer cargo de todo. Muchas empresas dicen, sí, en realidad yo quiero solo, siempre voy a exportar en export, yo solo quiero exportar en export porque yo no me hago responsable de nada. Pero es mentira. En realidad muchas empresas importadoras, muy poco se utilizan Incoterm, porque muchas empresas importadoras lo que siempre van a querer es ser responsables ambas partes,
entre un medio, va a tener que haber un punto medio, ¿no? Y el Incoterm siempre que más se utiliza para un tema de exportación es el FOB. Por eso siempre en estadísticas, en información de mercado que vayamos a encontrar, vamos a encontrar cualquier base bajo el precio FOB. Pero en realidad es una decisión entre ambas partes. Por último, tenemos a César Gajardo, que nos pregunta, ¿puedo exportar por Exporta Fácil café orgánico tostado envasado a Chile? Claro, como vimos, por Exporta Fácil yo puedo exportar cualquier producto procesado, si es recomendable, y si es fresco, lo que podemos exportar son los granos o semillas. ¿Por qué? Porque no necesitan un sistema frigorífico. Entonces, un café tostado, y es un alimento procesado, no necesita de mayor conservación, por lo cual sí podemos utilizar este sistema de envío, ¿correcto? Y sí, hay que revisar solo si es la cantidad es permitida en el país de destino, ¿no? Si permiten 30 kilos, 20 kilos, etcétera. ¿Sí? Entonces, culmino la presentación, mis datos están dentro del PPT, cualquier consulta referente a exportaciones, me pueden escribir a sae@promperu.gov.pe. Gracias.